Los 35 villanos de Pixar, de mejor, o sea, de peor a mejor. A lo largo de los años, Pixar ha venido encantando a todo el mundo, tanto por sus hermosas películas como por sus hermosas historias. Y parte de la esencia de estas se encuentran ni más ni menos ni más que los villanos. Aquellos individuos que suponen trabas para los protagonistas y les ayuda a desarrollar su personalidad. Y si bien Pixar no siempre es la mejor haciendo villanos, más últimamente en la que parece que en todas sus pelis el villano es o el papá, o la mamá, o un trauma de la niñez, muchas de sus pelis sí que tienen villanos muy buenos. Por eso hoy en Control Z, los 35 villanos de Pixar, del peor al mejor. Y sí, a pesar de solo tener 27 películas, buena parte sin un villano principal, aquí contamos 35 por el hecho de que muchas pelis tienen más de un villano. De la misma forma con este estudio, tenemos que ampliar el concepto de villano porque pelis como Soul, Elementos o Turning Red no cuentan con un villano, sino con un conflicto emocional que en cierta forma es representado por un personaje en particular. Por lo que muchos personajes del top no son villanos, sino más antagonistas. Y por último, también estamos contando esos villanos que aparecen solo al final, que son innecesarios, pero que también dan una gran batalla por razones que no entiendo. De esa forma nos quedamos con 35 personajes, todos ellos juzgados por nivel de amenaza, complejidad, desarrollo y muchas cosas más, ningún secuaz porque ellos no cuentan como villanos y con solo una película que no tiene ninguno. ¿Sabes cuál es? Pues comenta antes de que empiece el video, papá, y si le atinas, te ganas un corazoncito. Y ahora sí. Chavales, vamos a ver, del 35 al 25 o al 30, es decir, los 5 peores villanos para él, y luego vamos a ver el top 10. Quiero ver cuál es su top 10. Para mí, uno de los mejores villanos de todo Pixar es Hopper, el saltamontes de bichos. Es buenísimo villano. Buenísimo villano. Y Lotso, el de Toy Story 3. Para mí son de los top. Ahora mismo no recuerdo así más tal, pero iremos viendo. Y con el último puesto de la lista, o como a mí me gusta llamarlo, el peor villano de todo Pixar. Y adivinen, este personaje forma parte de la peor peli de Pixar, ¿quién lo diría? Miles Axelrod de Cars 2. Y ya todos sabemos lo mierda de peli que es Cars 2. Y como cada vez que tengo que verla, me da una embolia cerebral por tener que comerme esa basura completa. Y uno de los peores factores de esta, no es solo que su personaje sea la porquería más irritante del mundo, sino que su villano ni siquiera tiene un plan, una motivación, algo creíble, absolutamente nada. Y eso que esta peli tiene 3 villanos, 3. Lo mejor de Cars 2 es Francesco Virgolini. Se supone que Miles es un empresario del combustible multimillonario que descubre un combustible ecológico y lo usa en las carreras para promocionarlo con los corredores, pero que a su vez, y de manera discreta, es un supervillano jefe de la mafia que quiere explotar los autos que usan el combustible ecológico para así hacer que todos vuelvan a usar el combustible normal y ganar más guita. O sea que el pibe descubrió cómo hacer agua y en vez de vender agua, le puso veneno, envenenó a todos y así aumentó el precio de la gaseosa. De por sí, el plan de Miles es una cagada, porque ¿para qué inventar un nuevo combustible si vas a hacer volar a todos los que lo usen y vas a volver al combustible normal? Mejor, o no vueles a nadie y vendes el ecológico, o no inventes una mierda, loco, si en ambos casos ganas plata. Muy aparte, el hecho de que sea un villano de giro también es una cagada, porque no hay absolutamente ningún indicio de que sea malo. Aparte de una escena en la que Mate se caga encima y supuestamente no fue él, sino Miles. Pero sin duda la peor parte de este personaje es que está hecho para que Mate lo descubra. Y como Mate es una mierda de personaje, este debería oye, ser oye, más... Oye, un respeto a Mate, ¿eh? A Mate me lo respetas. Mierda todavía. Digo, simplemente le dice algo como, che, vos sos el malo. Y él dice, sí, me rindo. No hay absolutamente nada de tensión, porque es un personaje tan plano y poco interesante que ni siquiera tiene razones de ser malo. Pero ¿qué podemos esperar, tío? Esta es la peor peli de Pixar. Por esa razón, el petizo se lleva el último puesto de la lista. Y en el 34, la maldición del dragón de Unidos. ¿Y qué es esta poronga? ¿Unidos tiene villano? Tengo que reconocer, o sea, esta película... Cuando vi lo de la mejor peli de Pixar, él la pone muy abajo. Para mí, Onward es muy buena película. Es un puto peliculón. Sí que es cierto que esto realmente... Es que no es el villano como tal. Es el enemigo final, pero no es el villano de la película. Es una película que tampoco es que tenga un villano muy claro, ¿sabes? Entonces, sí, como villano muy malo, pero es que no es un villano. Es el antagonista, es el rival final, sin más. Pero es un peliculón esta película, tío. La maldición del dragón, si es que está bien llamarlo así porque este coso no tiene ni nombre, entra en el tipo de villano que aparece de la nada al final y que se supone es el máximo desafío, la última batalla de nuestros protagonistas y el momento en el que usan todo lo que aprendieron en la peli para poder vencer a esta gran amenaza.
¿Y cómo te digo que la pelea es una mierda? O sea, no, no está mal animada y está lejos de ser poco creativa, hermano. Digo, el dragón es una escuela que se parte en pedazos y se convierte en monstruo. Pero fuera de eso, solo sirve para meterle más presión a los hermanos y que terminen de resucitar más rápido a su viejo, o en otras palabras, alarga la acción de la película de manera artificial. Aquí podemos ver otro villano que solo aparece al final en una peli que no es de Pixar, la muerte roja de cómo entrenar a tu dragón. Y mientras este villano es temible, con un diseño glorioso y un nivel de amenaza altísimo, también tiene importancia en la historia al ser el dragón que obligaba a los demás dragones a cazar para él. El dragón de Unidos es como un intento de esto, sin trasfondo, casi que sin importancia en la historia, y solo está ahí para rellenar espacio. En mi opinión, Unidos no es tan buena, pero hubiera sido mejor de no haber incluido para ese dragón ahí. Por eso, puesto 34. Y en el 33. ¿Qué tal con el Pokémon Escarlata? ¿Has estado jugando una buena Ranked? ¿O has estado haciendo otras cositas? ¿Eh? En vez de venir aquí a moderar mi directo. ¿Qué tal? ¿Mm? Estaba yo jugando en el directo benéfico y de repente me veo... vaya, Martín conectado a la Switch jugando al Pokémon Escarlata. ¡Vaya, vaya! ¡Pillado! Representando de nuevo a la peor peli del estudio, tenemos a... El Profesor Z de Cars 2. Y sí, sé que dije que no incluiríamos secuaces, pero en su defensa, este tío no es un secuaz, sino un villano diferente que pasa incluso más tiempo en pantalla que el malo principal. Ni me acordaba de esto. Si me dijeran que este es el malo principal, me la creería completamente porque, tío, el tipo está loco. ¿Y qué te puedo decir de él? Nada. Y eso es lo malo. Es solo un carro que es malo y ya está. Este tío es el jefe de la mafia que está todo el rato... Estaba en automático con el bug del árbol. ¿Cómo? Estaba buscando a Please Shinies, la madre que te parió. Queriendo sabotear la carrera para probar que el combustible este es malo. Lo atrapan y su personaje desaparece. La única razón por la que está más abajo, a pesar de ser de la misma película que el último puesto, es que sí llega a representar una ligera amenaza. Pero hablando del final, se enfrenta a Mate y pierde. Y obvio, ahí se jode todo. Lo único bueno es que este sí fue construido como villano desde un inicio, y a pesar de que sus motivaciones sean estúpidas, sigue siendo el único villano de Pixar que ha matado personajes en pantalla. O bueno, esto si no contamos cuando Sid voló un juguete en pedazos, claro. Y curiosamente, a pesar de ser un carro, es de los más sanguinarios de esta lista. Solo por eso se lleva el puesto 33 de nada. Y en el puesto 32, Estruendo de un gran dinosaurio. Y ya lo dije en el top de Pixar hace meses, pero lo vuelvo a decir ahora que lo quiero mucho. No vean un buen dinosaurio. ¿Por qué? Porque es una película aburrida. No es mala, tampoco es buena, simple y llanamente aburre. No tiene una historia llamativa, no tiene personajes llamativos, y los villanos de esta peli son Estruendo y sus compas. Un grupo de pterodáctilos que cazan seres pequeños que en un momento como que quieren cazar al nene coprotagonista, no lo cazan, se van, luego vuelven al final para querer volver a cazarlo, como que lo cazan pero no lo cazaron, lo derrotan con un mordisco y un palo y después, ¡chao! ¿Qué personajes son esos? Esto lo entiendo, y es que al igual que Unidos, esta peli no necesitaba un villano de este estilo, o al menos no lo pedía a gritos. Podía funcionar como peli sin villano y ya. Pero por alguna razón, no papá, eso no pasó. Y lo siento, pero Estruendo y sus compas, más que ser villanos interesantes, nah, en ese ni me puesto interesa. Dos de una. Y en el puesto 31, me van a decir hater, pero otra vez está Cars 2. Es muy hater de la saga Cars este tío, ¿eh? Con el único villano decente que esta peli pudo darnos, Francesco Bernoulli. Y se lo... No me puedes poner el 31 a Francesco Virgolini. ¿Bernoulli? Es Virgolini, ¿no? Bueno, Francesco Virgolini no puede estar al 31. A mí me cae mal el que habla, la verdad. A mí es que me gustan mucho los vídeos que hace, pero no estoy nada de acuerdo con la mayoría de opiniones que tiene, tío. ¿Cómo que el 31? Pero si es mítico. Lo que muchos me... Y ni siquiera es villano. O sea, es rival. Ni siquiera es malo. Para decir aquí que Francesco no es un villano, sino otro personaje de la peli, y en eso pueden tener razón. Hasta que me acuerdo que la peli esta tiene prácticamente dos historias unidas por un hilo fino. La primera, la de Mate jugando a ser James Bond, y la segunda, la del rayo en la Gran Liga. Y esta trama tiene de villano a... ¡Exacto! Francesco personificando un estereotipo italiano caricaturesco que se burla exageradamente de Rayo en la mayoría de las escenas en las que aparece. Y eso es lo malo, que solo está ahí para burlarse de Rayo, siendo más un intento del Chick de la primera peli que un personaje interesante que represente una amenaza. Obviamente veremos a Chick Hicks mucho más adelante en el top, pero la relación que tenía con Rayo llegaba a sentirse natural, y la rivalidad de ambos, si bien no era interesante, era entretenida y orgánica. Esta otra solo tiene insultos por todos lados, como si estuviera viendo a dos morros de 10 años peleando por qué personaje de videojuegos es mejor. Francesco queda corto como un antagonista serio,
caballo de carreras, ya que sus travesuras infantiles lo convierten más en un personaje cómico que en un villano memorable. Y esto hace que se transforme rápidamente en uno de los villanos más débiles de Pixar, por lo tanto se lleva el puesto 31. Y en el puesto 30, la decepción. La traición, amigo. Evelyn DeVore de Los Increíbles 2. Bueno. Y esta, aparte de ser otra villana sorpresa, sí que muestra indicios demasiado claros de ser la mala. Tantos que podría decirse que llega a insultar tu inteligencia. Y de pronto en un momento es buena y luego ¡pumba! ¡Es mala! Y su plan de cierta manera es parecido al de Miles en Cars 2. Nada más que esta vez, en vez de apoyar el combustible alterno para luego sabotearlo y apoyar al normal, apoya a los superhéroes para luego colocarles unas gafitas y que hagan cosas malas para que vuelvan a ser ilegales. O sea que, de nuevo, hace algo para fingir que es buena y luego va totalmente en contra de eso porque, no sé, el guión. Encima, hombre, el método que usa es realmente estúpido. Digo, cualquiera se da cuenta que los superhéroes actúan raros y malos cuando tienen las gafitas que le dio la señora con ojeras. ¿Qué clase de plan es ese? Ahora, he leído que muchas personas consideran que lo único bueno de la tipa es su motivación, y es que ella odia a los superhéroes desde que su viejo que los apoyaba harto murió de un balazo y los superhéroes no pudieron hacer nada. Pero aquí viene la pregunta, ¿acaso lo mataron los superhéroes? ¡Claro que no! ¡Lo mataron unos pandilleros, tío! Pero en vez de odiar a los pandilleros, odia a los superhéroes porque no pudieron salvar a su papá. Es como si yo desarrollara un odio a los doctores porque no pudieron salvar la vida de mi viejo luego de que fuera arrollado por un camión. A ver, sí y no. Esto, en Los Vengadores se habla mucho de esto. En plan, en la saga de Marvel y demás, hablan el tema de... Tío, de cuando los superhéroes están enfrentándose a los alienígenas que vienen a destruir el planeta, pero literalmente hay gente que está en contra de los superhéroes porque allá donde luchan hay destrucción y muerte. Pero claro, no es culpa de los superhéroes por destrozar edificios. Es que te están defendiendo de la aniquilación. O sea, pero hay gente... O sea, es un buen reflejo de cómo funciona el mundo. Literalmente es un buen reflejo de cómo funciona el mundo. Literal. Cuando todo eso tenemos una villana insulsa que no llega a generar nada más que muchos momentos sentados es frente a la tele diciendo señora, piensa mejor su plan y un deseo enorme de que el subterráneo hubiera sido el villano principal. Y es por eso que esta tía se lleva el puesto 30. Y para continuar con la tradición, en el puesto 29 otro villano de Cars, papá. ¿Y quién más va a estar acá si no? Starling de Cars 3. Son de Cars, a pesar de... Bro, ya está bien. Bro, ya está bien. Pero si este ni siquiera es villano. Hostia, pero tío, qué descaro. Mayor decepción del 2022. El Emperador Zork de la Year. Y a pesar de estar en el puesto 27, considero que este personaje es sin duda el más desperdiciado de toda la lista. Porque luego de conocer el trasfondo de Zork en la secuela original de Toy Story, tenían la oportunidad de ser un villano tremendo, sádico, con buen pasado y sobre todo, entrañable. Pero tristemente Zork cae en el mismo error en el que cae su película. Intenta contarte un mensaje y se centra solo en eso, dejando de lado cualquier rastro del personaje que ya conocíamos. Y no, no estoy en contra de que cambien a un personaje, pero es que aquí lo hicieron todo re mal. Ahora Zork no es el padre de Buzz, sino Buzz de viejo, y nos propone un giro en el que necesita la ayuda del Buzz joven para volver al pasado y poder reparar todas las boludeces que hizo. Y cuando este le niega la ayuda, ¿qué hace? ¿Lo mata y le roba el cristal? No, le pega, boludo, mata lo mínimo. Lo peor de todo es que fuera de la nueva caracterización, el personaje es aburrido. Y a pesar de que buena parte de sus peleas sí son chéveres, la mayor parte cae en la repetición más de lo que yo repito argumentos en este video. Lo único que podría destacar de este personaje es sin duda la motivación. Y es que la obsesión que este personaje tiene con querer volver al pasado y reparar su error es en cierta parte realista. Porque decime que nunca has querido volver al pasado a no cagarla completamente, ¿eh? Hubiera sido mejor si lo hubieran usado como un cyborg despiadado en vez de una versión alterna y mala del protagonista. Y por decepcionar de esa forma se lleva el puesto 27. Pero en el 26, otro italiano, Ercole Visconti de Luca. Hablando de villanos poco memorables, Luca es una peli decente. Como dije en el video de todas las pelis de Pixar, es bonita. Bueno, vale. Vamos a ver el top 10. Este tío es de los top. Lo ha puesto muy atrás, ¿eh? El pollo este, a mí me daba mucho miedo de pequeño. ¡Y Randall! ¡Pero si Randall es top! Randall es top 5 fácil, cabrón. Randall top 10, no estoy de acuerdo. Randall para mí es de los más top. Bueno, seguimos. ¿Y cómo abrimos el top 10? Pues con el villano más villano de todos los villanos. Randall Dux de Monsters, Inc. Y el villano secundario de la peli de los monstruos, de secundario no tiene nada, porque fácilmente se lleva la pantalla cada vez que aparece.
Randall es el típico rival de los protagonistas, aquel que los odia porque ellos lo superan en todo y aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de superarlos. Así esto implique hacer cosas ilegales. Este es un tropo que ya habíamos visto muchas veces, pero que Randall logra superar por una simple razón. ¡Es un maldito pez lagarto con poderes de camuflaje! En cuanto al factor amenaza, desde el momento en el que descubrimos que está detrás de la desaparición de los niños en la planta, ya da un maldito escalofrío. Su apariencia lagartosa y su animación viscosa le dan un tono mucho más escalofriante al personaje, y su afán por superar a Sullivan lo lleva a pasar por alto la diferencia de tamaño, usando fácilmente sus habilidades de lagartija para poder luchar con él. En cuanto a presencia, estaría repitiendo lo mismo que he dicho antes, pues sus poderes hacen que cada vez que aparezca se robe la atención de todos, y su voz nasal combinada con su diseño tan único, hacen que nadie pueda dejar de verlo. Pero lo que hace que Randall sea uno de los mejores villanos es que su motivación es simple pero efectiva, y su plan tenebroso. ¿Cómo superar a uno de los mejores asustadores del mundo? Pues inventando una máquina que literalmente le succione el grito a los niños sin ningún remordimiento, haciendo que los asustadores sean innecesarios y solucionando los problemas de energía en el proceso. Ahora, sé que esto último tiene mucho más que ver con Warrenus, pero Randall como secuaz es épico, tío. La verdad pensé que iba a tener mucho más que decir del camaleón manipulador favorito de todos, pero no. Creo que es mejor dejar que el personaje hable por sí solo. Por eso y mucho más, Randall se lleva obviamente para mí, el puesto 10 y no, fácil, ¿eh? Aquí no cuenta el Randall de Monsters University, a pesar de que es chistoso ver sus orígenes. Y como ya vimos al ladrón de niños, toca ver al ladrón de juguetes, Hal McQuiggan de Toy Story 2. Y no te preocupes, yo tampoco sabía que Hal se apellidaba McQuiggan hasta que hice este video. Hal es probablemente el villano más inofensivo de todo el top 10, e incluso sí, me atrevería a decir que uno de los más inofensivos del top. Porque sí, ya sé, se robó a Woody y robarse a Woody es ilegal. Pero fuera de eso, ¿qué hizo? Nada. Sí, olía a mierda, no se bañaba, comía chetos en el sofá. Pero fuera de eso, en este tipo no veo tanta maldad, sino más una obsesión. Y digo cualquiera, imagínate loco, pasás 15 años de tu vida buscando un muñeco de mierda para que cuando por fin encuentras una vieja sorete te diga que no lo vende. ¿Qué haces? Obvio, lo robas, papá. Ya ahora sí, hablando en serio, Hal puede no ser uno de los villanos más icónicos a la hora de hablar de Toy Story. A mí me pero daba si hay algo que hemos aprendido a la hora de hacer estos videos, es que no solo podemos juzgar por amenaza, sino también por carisma y gracia en el caso de los villanos de comedia. Y Hal es el villano más cómico de todo Pixar. El tipo está lleno de momentazos, desde que intenta sacarle más plata al japonés por teléfono, el cómo le jode tener que ir a chambear el sábado, a pesar de que su laburo esté una cuadra, el cómo exagera tremendamente cuando a Woody se le cae el brazo, digo, de nene no parece, pero el tipo se lanza momentos muy ingeniosos. Fuera de esos momentazos, con debo decir que no hay mucho, porque todos sabemos que el verdadero villano de Toy Story 2 es el otro gordo este que recontra caga al pobre Al. Pero el hombre pollo lo que no tiene de amenazante lo tiene de chistoso. Y por eso, y solo eso, se lleva merecidamente el puesto 9. Ah sí, dato curioso, por si no lo sabías o si te dio flojera investigar, en el corto de Toy Story de terror cuando Woody es vendido en internet por $2,000, se puede ver que el tipo que compró a Woody es ni más ni menos ni más que... ¡Sí, Al! O sea que hostia, no solo lo cagaron una vez los juguetes, sino dos. Pobrecito, ya hasta da pena el gordo este. Y en el puesto 8, otro villano que prueba que la obsesión es el peor enemigo de cualquier persona. Charles Munts de Up. Y Up es una peli hermosa que nos habla tanto de la pérdida de un ser querido como de cómo la felicidad no depende de la... Oh, no puedo. No puedo con la música de Up, Top bandas sonoras de la historia. Top bandas sonoras de la historia. Para mí, Up podría haber terminado en los primeros 2 minutos justo antes de que muera la mujer. Ahí podría haber terminado. Tranquilamente. De las grandes Charles aventuras, Munts, sino también de la constante, pues básicamente es el equivalente opuesto a Carl, ya que mientras este último aprende a seguir adelante con la vida, Charles no, y queda atrapado en su obsesión por capturar el ave. Otra cosa que le suma demasiados puntos es su carisma y caracterización. A mí me parece bastante olvidable, ¿eh? Este. Bueno. Y claro, no es el único villano de Pixar que sufre de esto. Y gracias a su enorme interpretación, es que este villano se lleva el puesto 8 de este top. Pero en el puesto 7, el villano más pequeño y malo de... Top 1. ¿Top 1 o top 2? Este no puede estar en el top 6. Todo el universo de Pixar. Hopper el saltamontes de bichos. Hopper y no es joda, increíble. ¡Qué villano! Desde su entrada dramática a la colonia de hormigas, pasando por su discurso motivador a los saltamontes, hasta su pelea final, todas las escenas de Hopper se roban la cinta completamente porque es demasiado emblemático y tiene una presencia magnética. Su impacto no solo radica en su papel como antagonista, sino también en la complejidad de su carácter y en la manera en la... ¡Grande, Fran Alba! Muchas gracias por el Prime por los 4 meses. Buenísima,
Muchas gracias por el Prime. ¿Cómo estamos? Que encarna ciertos aspectos de la condición humana. Como personaje, es un líder severo y dominante que manipula a las hormigas y a sus propios subordinados con su presencia imponente y su habilidad para inspirar miedo. Su voz autoritaria y sus amenazas constantes crean una sensación palpable de peligro, lo que lo convierte en un adversario formidable para los protagonistas. Es despiadado, violento, manipulador y un supremacista cruel que mire... Hostia, ¿sabías que el nombre de villano de App viene del hombre que traicionó a Walt Disney perdiendo su personaje más importante, que era Oswald? Hostia, ni puta idea. Irónicamente a las hormigas como una forma inferior de especie, mientras depende hipócritamente de ellas para su propia supervivencia. Desde su primera aparición, la película enfatiza su tamaño y poder sobre la colonia del protagonista, y conforme pasa la cinta nos vamos dando cuenta del porqué. No solo es que las hormigas le tengan miedo porque es más grande, también lo respetan porque ha venido manipulándolas demasiado tiempo. Desde mucho antes de la película, Hopper siembra el miedo de la opresión en las hormigas y logra mantener un control tiránico sobre ellas, haciéndolas creer que su supervivencia depende de su presencia dominante y que ellas no valen nada a pesar de que superen a los saltamontes en números de 100 a 1. Todo esto hace que Hopper sea un villano complejo, pues su manipulación, como se ve en escenas posteriores, no es más que un reflejo de su propia inseguridad a que las hormigas se rebelen, siendo este un motivo comprensible pero retorcido para su comportamiento. Pero sin duda lo que más llama la atención de Hopper, fuera de su enorme caracterización, es su diseño. Y es que para ser parte de una película que salió 3 años después que Toy Story, el diseño de Hopper es de lejos intimidante. Cada detalle, cada cicatriz, la animación que le dieron, todo suma para que este sea uno de los villanos más aterradores del estudio. Y si a esto lo sumamos su voz imponente, tanto en inglés por Kevin Spacey, como en español latino por Emilio Guerrero, que por cierto también... Y en castellano también tiene una voz. Bien le dio voz en latino al malo de hormiguitas, imagínate loco, termina convirtiéndose en uno de los personajes con más presencia de todo Pixar. En resumen, tremendo villanazo. Que no está más arriba porque A, lo derrotan fácilmente, aunque esto ya es costumbre con los villanos de Pixar, y B, si hubieran explorado mucho más la faceta dictatorial de Hopper, me hubiera encantado. Y en el puesto 6, volvemos a Monsters Inc. con uno de los villanos más despiadados, pero a la vez comprensibles de todo Pixar, Henry Warnus. Y no te preocupes, que tampoco sabía que Warnus... A ver... Yo sinceramente lo pondría mucho más abajo. Para mí Randall es mucho mejor villano que Warnus, ¿eh? Se llamaba Henry. Sí, ya sé que acabo de repetir el chiste de hace 2 puestos, pero estoy escribiendo esto a las 3 de la mañana, compadécete, porfa. El señor Warnus es el CEO de Monsters Incorporated, la compañía encargada de abastecer con energía a la ciudad, que está pasando por varios apagones debido a la falta de niños asustados. Gracias a esto, Warnus se preocupa por el futuro de su compañía y decide llevar junto a Randall uno de los planes más perversos de cualquier villano de Pixar: secuestrar niños y quitarles el grito a la fuerza. En primer lugar, Warnus se destaca por ser un villano pragmático. A diferencia de muchos antagonistas animados, no se rige por motivaciones egoístas o malévolas simplemente por el placer de ser malo. Su deseo de utilizar a los niños para generar energía se presenta como un acto desesperado para mantener la estabilidad en Monstrópolis, siendo este enfoque pragmático a sus acciones el que genera un debate ético interesante en torno a sus decisiones. Muy aparte de eso, su diseño visual también contribuye a su imagen maquiavélica. Su figura imponente y aspecto de araña le otorga una presencia memorable, lo cual es crucial para la eficacia de un villano icónico. Pero hablemos de una de las mejores cosas que Warnus nos entrega: su giro de revelación como villano. Warnus, a primera vista, personifica la figura del líder respetado y benevolente. Inicialmente siembra en el espectador una completa confianza en él, ya que podemos ver una intriga genuina en cómo la falta de gritos parece afectar tanto su negocio como la vida en Monstrópolis. Por eso, cuando se nos revela que él es la mente maestra detrás del conflicto central de la película, no solo toma de sorpresa a los protagonistas, sino también a nosotros como espectadores, pero lo más importante es que muchos llegamos a decirnos: Warnus tiene sentido. Su decisión de utilizar niños para obtener energía se fundamenta en la creencia de que esta es la única fuente de energía sustentable. A esto se le suma el hecho de que esta decisión viene acompañada de una complejidad moral, ya que si bien Warnus está dispuesto a aceptar el plan de Randall para salvar a la compañía, también se lamenta el tener que aceptarlo con tal de salvar su empresa, más aún cuando esto implica tener que expulsar a varios asustadores. La traición de Warnus hacia Sully y Mike añade una dimensión adicional a su malicia, pues aunque se lamenta al haberlos expulsado, sabe que tiene que hacerlo, pues si no su plan se iría al garete. Y no joda, su final, aunque triste, es épico. Ese discurso que le da Sully explicando sus motivos, el cómo al final le recrimina que ahora la crisis energética sería peor, y el momento en el que lo vemos completamente derrotado en el vehículo del ADN, hacen que se convierta en un personaje duro, pero trágico. En resumen, Henry Warnus se destaca como un villano icónico en el repertorio de Pixar debido a su complejidad moral, su diseño distintivo y su papel crucial en la narrativa. Me gustaría ponerlo mucho más arriba, pero lo único que le falta a este personaje es algo de presencia en la película, ya que Randall ocupa mucho espacio y también es un buen villano.
De todas formas, creo que el puesto 6 es más que merecido, por lo que lo dejamos ahí y ya está. Y entrando ahora sí al top 5 de villanos, abrimos con, sin lugar a dudas, uno de los antagonistas que más ha dejado huella en el mundo animado, Anton Ego de Ratatouille. Y sí, que Ego no es villano, que es antagonista. Es antagonista, no es villano. Como personaje es un personajazo, pero el villano es el jefe de cocina. Y tampoco me parece tan bueno. Bonista, y sí, que se redime al final, y eso no lo hace tan malo, pero coño, podemos apreciarlo como un gran personaje de una gran película. Anton Ego es el antagonista principal de la historia. El crítico de alimentos temido y respetado que emerge en la mitad de la cinta para probarle a Linguini y a Remy que no cualquiera puede cocinar. Como personaje, obviamente, no tiene poderes, pero como crítico gastronómico, su poder radica en su capacidad para influenciar las opiniones del público sobre los restaurantes. Es conocido por todos como un crítico despiadado, y desde su primera aparición durante un documental sobre Gusto, crea una atmósfera de temor en la industria culinaria. Las motivaciones de Ego son completamente comprensibles, ya que no es un crítico que odie la comida, de hecho, la ama, pero siente que la cocina se ha vuelto insípida y desprecia la creencia de Gusto de que cualquiera puede cocinar. En parte, porque la malentendió. Ahora, se podría argumentar que Ego no es un antagonista siquiera y que simplemente está haciendo su trabajo en la peli. Pero tomando en cuenta de que se encapricha porque el restaurante de Linguini no tenga éxito, pues años atrás ya lo había condenado, no me parece muy profesional de su parte, ¿eh? En caracterización, no tengo que decirte nada, solo hace falta verlo. Su diseño vampiresco, el hecho de que su salón principal tenga forma de ataúd, su voz fría y grave, Ego es puro respeto, y todos los detalles puestos en el personaje, desde sus abundantes ojeras hasta su espalda encorvada, hacen que sea totalmente emblemático. Pero lo que le da la humanidad al personaje es, sin duda, su arco de redención. La evolución de Ego de crítico implacable a alguien más comprensivo y apreciativo por la pasión en la cocina no solo desafía las expectativas del público sobre su papel como antagonista, sino que también subraya el poder transformador de la comida y cómo puede abrir corazones y cambiar perspectivas. Tío, nadie puede decirte que la escena en la que Ego prueba el ratatouille y es transportado a las raíces de su amor por la comida no es una de las más icónicas de Pixar. Y muestra la profundidad del amor de Ego por la comida al mostrar que no es simplemente un crítico amargado, como mucho de lo que hay en internet, y demuestra que una gran comida, hecha con amor, puede influir emocionalmente incluso en el crítico más cruel. En última instancia, Anton Ego es un personaje que evoluciona junto al espectador. Y su cambio de carácter a lo largo de la historia, sumado a su diseño espléndido y a su caracterización simple pero efectiva, lo convierte en una figura más rica y matizada de lo que inicialmente sugiere su papel como opositor de una peli de cocina. Si tuviera que destacar solo un momento, obviamente elegiría su crítica final. Pero sabiendo que este villano es tremendo por donde sea que lo mires, me quedo con toda su participación en la cinta y por eso puesto 5. Y en el puesto 4, uno de los petizos más peligrosos que este estudio ha podido traernos, el oloroso Pete de Toy Story 2. El capataz del rodeo de Woody que apoya totalmente la decisión de ir... A mí me mola más el villano de la primera. ...hacia Japón, incluso si esto implica obligar a Woody a unirse al viaje. El oloroso Pete es un villano de giro expertamente escrito mucho antes de que el tropo se volviera demasiado común, ya que en su primera aparición es un viejo encantador con pinta de abuelo, pero luego... Es un maldito manipulador que solo quiere obtener lo que quiere, incluso antes de revelar que es el malo. En primer lugar, la manipulación del personaje se manifiesta desde su presentación como un juguete nunca abierto. Su imagen de juguete valioso y bien conservado aún en su caja original, actúa como fachada para ocultar su verdadera personalidad. También se aprovecha de las emociones reprimidas de Woody al descubrir que es un juguete valioso y de Jessie al decirle que siempre volverá a estar en una caja en caso de que no se vaya a Japón. Siendo este el otro punto que también destaca la icónica villanía del oloroso Pete, su habilidad para sembrar discordia entre los demás juguetes. Pero la mejor parte del villano, y la parte en la que todos lo recuerdan, es porque a pesar de todo, en parte tiene razón, y sabe que la mayoría de los juguetes terminan siempre en el basurero. Obviamente, esto no justifica sus acciones, pero sí le da un buen acercamiento inesperado con los espectadores, más aún sabiendo que esta predicción resulta ser cierta en la siguiente película. Y saben, nunca había pensado en esto de esta forma, pero el oloroso Pete tiene motivos para ser malo, y de hecho, son comprensibles. Y no, no estoy hablando del argumento de ser abandonado por un niño en el futuro, sino de que este señor nunca fue comprado por nadie, y no porque hayan salido los juguetes espaciales como mencionó, sino porque era el juguete de un viejo que no hacía nada. Digo, Woody el vaquero, Jessie la vaquera, Tiro al Blanco el caballo, y él, nada, solo el capataz. Y al nunca haber sido vendido, creía firmemente que el único propósito para el que podía servir era ser un juguete de exhibición, nada más que nunca podía hacerlo sin la ayuda de Woody, Jessie o los demás.
La verdad es que nunca había pensado en eso antes, pero ahora que lo pensé, no jodas, loco, qué tremendo villano. Y por todo lo que trae consigo, se lleva el puesto 4. Ah, sí, ¿y viste la escena post-créditos en la que quiere sacar plan con las minitas para que salgan en la próxima peli? ¡Qué viejo sorete! Pero en el puesto 3, posiblemente el mejor homenaje a un villano de cualquier película de Pixar. El de Wall-E. ¡Bof! Pixar, Auto de Wall-E. Y por supuesto, una de las obras maestras en el catálogo del estudio debía tener a uno de los mejores villanos. Es una I al final, o sea, tiene la forma del timón para ponerle una forma física. Y es como... No se me ocurriría de primeras, pero sí, stop. Auto es... Wall-E es un peliculón, ¿eh? Mucho más que un personaje estático. Es un reflejo de los defectos humanos y representa tanto los errores del pasado como la pérdida de la humanidad. En la película él cumple el rol de villano, pues no solo es el personaje que se antepone a los deseos de nuestros protagonistas, sino también el personaje que intenta evitar a toda costa que la nave Axioma vuelva a repoblar la Tierra. Algo muy llamativo de este villano es su look visual, ya que no solo está fuertemente inspirado en HAL 9000 de 2001, una odisea en el espacio, sino que también, a pesar de tener un diseño simplista, llega a ser amenazante, poderoso y enigmático. Esto impulsado también por su voz robótica y monótona en absolutamente todos los doblajes. Pero lo que hace a Auto tan cautivador como villano, y lo vuelve merecedor del puesto 3, es que sus motivaciones van más allá del odio, del deseo o siquiera de cualquier sentimiento, porque Auto, tal y como su nombre lo dice, es un robot programado para seguir automáticamente las órdenes de no regresar a la... Y lo que descubrí viendo un video de curiosidades. Esta escena... Ese presidente del gobierno que sale ahí es el único ser humano live action de cualquier película Pixar. La Tierra, ya que la vida en ella no es sustentable. Esto es interesante por dos motivos. Primero, que bien puede llegar a ser la representación de las personas que jodieron el planeta y que no quieren darle la esperanza de vivir. Y segundo, que esta motivación convierte a Auto en un personaje complejo, pues toda su maldad recae en que no puede tener otro pensamiento, pues así lo hicieron. Aquí obviamente volvemos al villano de Odisea en el espacio y nos damos cuenta que Auto no solo comparte el look con HAL, sino también las motivaciones, siendo ambas máquinas programadas con tal perfección que terminan volviéndose las villanas nada más por seguir instrucción villanamente localizada uno... como Plasencia en el acuerdo, le destape la caja y se nos regala merecidamente el puesto 3 de la lista. Y en el puesto 2, ¿qué pasaría si Hitler fuera un peluche? Lotso de... Lotso top 2, me renta. Toy Story 3. Y no me importa lo triste que sea la historia de Gabby Gabby, lo lamentable que sea el horroroso Pete, lo chistoso que sea él el pollo o lo trastornado que esté Sid. Lotso para mí siempre será el mejor villano. Ah, pues sí, no está en el top 10. Bueno, Lotso para mí es de los top, Top 2 me parece. De toda la maldita franquicia de Toy Story. Es brutal. Este tierno oso con aroma fresa da la bienvenida a Woody y sus amigos al jardín de infantes Sunnyside antes de revelar la verdadera malicia detrás de su personaje. Un dictador hecho y derecho que gobierna Sunnyside con puño de hierro luego de haber sido abandonado años atrás por su antigua dueña. Aunque inicialmente se presenta como un oso cariñoso, su benevolencia es solo una fachada para esconder su oscuro pasado, y luego de sentirse abandonado, quiere que los demás juguetes sientan lo mismo, estableciendo una jerarquía cruel con las habitaciones oruga y mariposa como metáforas de la presión y libertad. Hablemos de su presencia, y a pesar de su look afable, Lotso logra transmitir la vibra de todo un villano. Su control autoritario sobre los juguetes crea una presencia temible, respaldada por los juguetes más fuertes de la guardería. Su voz grave, acompañada de sus sabias palabras, le da un aire de jefe totalitario que hasta ahora ningún villano de Pixar ha podido igualar, y su historia de fondo, acompañada de su historial de cosas, hace que no solo lo entendamos, sino que también podamos sentirle miedo. En su lista de pecados está el haber torturado juguetes, haberlos secuestrado e incluso, si contamos su intento final, el haberlos dejado morir. Pero eso sí, lo que ciertamente coloca a este villano en un puesto tan alto es su profunda conexión con el pasado. Su tragedia personal en la que fue reemplazado por su dueña original, Daisy, desencadena una cascada de emociones y resentimientos que dan forma a su carácter, y este trasfondo trágico ofrece una explicación a sus acciones y motiva su deseo de control y dominio en Sunnyside. Y ojo, énfasis en explica, porque jamás nada de lo que pasa en la peli justifica de alguna manera lo que hace. Mediante sus profundas heridas de abandono, Lotso proyecta su dolor en una narrativa manipuladora para ganar simpatía, y al final de la película muestra su verdadera maldad al abandonar a los juguetes en una trituradora de basura, ignorando las súplicas de clemencia de Woody a pesar de haber sido salvado por él. Y esta escena, esa mera escena, subraya la naturaleza irredimible de Lotso y lo establece como un villano memorable. Es eso, porque muchas veces en Pixar
Es como que una acción de benevolencia pura y desinteresada de los buenos hacen que los malos se replanteen ser malos. Lotso no. A Lotso, después de ser el malo y todo lo que pase tal y cual, Buddy le salva. Y en lugar de decir, hostia, me ha salvado a pesar de todo lo que le he hecho, es como, pues os vais a morir todos. O sea, es irredimible. Situando el castigo final de estar amarrado a un camión por el frío y desconfiado gobernante de cargada de emociones, a lo largo de los años, puesto tan poco carácter contra nada, se llama final basura y quién es el top 1. Las demás, sin el tasco de emociones, que se lleva el nada envidiable puesto 2 del top. Y con eso, hermanos míos, hemos llegado a la parte más importante del video: revelar quién es el puesto 1 de la lista. Y como todos ya lo conocen, no hace falta presentarlo con su nombre. Solo decir que es muy grande, es muy malo y es muchísimo para Mr. Increíble. Hablar de Síndrome no es solo hablar del villano más carismático de todo Pixar de lejos. Es hablar del villano que más asesinatos ha cometido, del villano más realista de todo el estudio, del villano con el mejor pasado de todos. Espectacular. Y puedo seguir, ¿eh? Bueno, no, la verdad que no. Pero igual, todo eso es más que suficiente. La historia de Síndrome se la saben todos. El niño prodigio que quería llegar a ser protegido de Mr. Increíble, pero que gracias a su rechazo y su arrogancia, y que este haya provocado que casi lo metan en la cárcel, termina teniéndole un odio tremendo a él y cada uno de los superhéroes, ocasionando que cuando crezca se convierta en una de las personas más detestables de todo Pixar. En primer lugar, Síndrome se distingue por su ingenio y habilidades. Desde una edad temprana, mostró un intelecto excepcional y una gran destreza tecnológica, lo cual lo llevó a convertirse en un supergenio malvado capaz de construir un arma que destruya al planeta. En segundo lugar, como dijimos antes, el tipo es carisma puro porque no solo llega a entender cómo funcionan los superhéroes y se aprovecha de esto para burlarse de ellos, sino que cada vez que habla o lanza alguna frase, esta tiende a volverse icónica al instante. Y en tercer lugar, el diseño. Decime que no has visto Síndrome y no te has vuelto siquiera un poquito homosexual. Exacto. No puedes. Mira ese estrafal... Bueno, a ver. A ver. Horario peinado de helado, su traje con esquema de colores blanco y negro, esos guantes geniales, esa capa llamativa y esos... Bueno, Control Z se está poniendo un poquito cachondo. Con razones, estas están ligadas directamente con el personaje principal, lo cual añade capas de tensión a la trama. Y la verdad, a pesar de ser un completo genocida, es fácil llegar a empatizar con él debido a su pasado. Lo más interesante del personaje es su plan, ya que no solo se dedica a ser el mayor asesino de superhéroes matando a todos los que puede encontrar, sino que también se propone vender inventos a la población con el objetivo de crear igualdad a través de la mediocridad y que nadie extrañe a los supers. También es un gran estratega, pues se aprovecha de la debilidad más grande de los superhéroes, la añoranza por su pasado, para poder atraerlos a su isla, tenderles la trampa y finalmente asesinarlos. Pero sin duda, la mejor parte de su plan, no solo por lo macabro, sino por lo ridículo, es cuando manda al robot a la ciudad para poder fingir ser un superhéroe y fingir derrotarlo. Todo por querer ser mucho mejor que Mr. Increíble. A él no le importa la responsabilidad del superheroísmo, solo le importa la gloria y la fama que lo acompaña. Algunos pueden argumentar que su fallo más grande es el haber tenido confianza en sí mismo y que gracias a esto no solo se haya muerto, sino que también le haya devuelto la vida a Mr. Increíble. Digo, si Síndrome no le daba chamba, Mr. Increíble hubiera seguido deprimido y desempleado y posiblemente ese hubiera sido un mejor castigo. Pero obvio, como Síndrome quería matarlo en persona, la cagó y por eso se murió. Pero tío, eso es parte del personaje y parte de lo que lo hace tan icónico. Síndrome es una genial sátira sobre la actitud infantil y los peligros del fanatismo extremo, así como un testimonio de lo que puede pasar si alguien inmaduro obtiene poderes ilimitados. Y si bien de la muerte en DreamWorks puedes aprender a valorar la vida, de él puedes aprender qué no hacer de encontrarte en una situación como esa. Prácticamente, es el villano que junta todas las cosas malas de los villanos de Pixar. La obsesión, la ira, la venganza, la estupidez, la inteligencia... Tío, es simplemente perfecto. Se pueden decir muchas cosas más de este personaje, pero si me tuviera que quedar con una sola de ellas, obviamente me quedaría con que es el único villano de Pixar que me ha generado todas las emociones en su película. La odié por querer matar a los hijos de Bob, me cagué de risa con sus frases, le tuve miedo cuando reveló su plan de asesinar a todos los supers, empaticé con él al ver los fragmentos de su pasado, pero sobre todo, lo amé por lo carismático que es, llegando a representar tanto una amenaza como también lo mejor que te puede ofrecer esta gran película. Y es con este, el mejor villano de todo Pixar, con el que acabamos este top del carajo. Buenísima. Estoy de acuerdo, Síndrome es de los más top. Creo que mi favorito sigue siendo Hopper, pero bueno. Está bastante bien. En fin, guapos.